Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo guardar el cebollín, cebollino, como les llamen en sus países, para que dure hasta un año. Si te interesan videos como este, quédate. Tengo un huertito en mi ventana. Es muy pequeñito y siempre tengo que estar podándolo porque cuando doblan la hoja, pues se muere. Entonces yo lo que hago es que cuando se doblan, lo que hago es quitarlas y las voy a guardar porque ahorita no las necesito y son muchas, y voy a hacer lo siguiente: las voy a lavar muy bien, después las voy a dejar que se sequen solitas, y después que ellas estén secas solitas, lo que voy a hacer es que las voy a cortar. Es importante a la hora de cortarlo que lo cortes según el tamaño que tú necesitas para cocinar, o simplemente hacer lo que voy a hacer, que es picarla en trozos más pequeños para yo hacer poder darle el corte que yo quiera a la hora de cocinar. Y procedemos a cortarlos. Yo los voy a cortar en bastoncitos de aproximadamente 2 centímetros cada uno, y para guardarlo puedes usar un envase de plástico con tapa o puedes usar una bolsita, no importa que sea de congelación o no, cualquier bolsita sirve, puede ser reciclada, y la metes en el congelador. Dura en el congelador hasta un año. Les voy a mostrar uno que tengo congelado desde hace tiempo, que es este. Si lo ven, es como una piedra, pero si ustedes le hacen así, ¿ve? Que desprende todo, se desprende. Y quiero que vean cómo es. Miren, no perdió su color, no perdió su aroma. Sigue oliendo a cebollín, cebollino, cebolleta, como le llamen. Mire, cuando se va descongelando, que es súper rápido, tampoco es que voy a sacar 1000 años antes de congelar. No, es más, ustedes le pueden poner la mano así. Y con el calor de mis manos, pues, miren, se va a descongelar. Ok, vamos a despegarlo y mira, es flexible otra vez y pueden tener un año. Un año pueden tener ustedes su cebollín, cebollino, cebolleta. Así de fácil se conserva. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Siempre subimos videos. Nos vemos en el próximo Penny Podcast.